Insisto, es un presupuesto, unas enmiendas basadas en una nueva política fiscal, en una capacidad de ingreso que tiene que tener el Estado. Entendemos que las soluciones impositivas que está aplicando el Gobierno de la derecha, con amnistías fiscales, por un lado, y modificaciones en el impuesto de sociedades, más las subidas del IRPF y el IVA, no son las soluciones. Simplemente evitando o reduciendo la amnistía fiscal somos persiguiendo el fraude, somos capaces de ingresar muchos más recursos, recursos que nos permitan hacer estas políticas, y que apliquemos los recortes, apliquemos las reducciones en otras partidas, como puedan ser las partidas de defensa. Nuestros presupuestos plantean una enmienda que reduzca el número de efectivos en las Fuerzas Armadas ajustadas a los intereses reales de las necesidades de defensa en nuestro país, o que reduzcan y reestructuren los programas especiales de armamento a partir del 30 de septiembre. Y me centro en esto de la defensa, aprovechando que hoy hay un encuentro también entre la alcaldesa de Cáceres y la vicepresidenta del Gobierno de Extremadura, invitando a las dos, invitando al Partido Popular de Extremadura, invitando al Partido Popular en España, a que secunden una proposición no de ley que hemos registrado la semana pasada en el Parlamento, defendiendo los intereses de la formación, en cualquier caso. Que reduzcamos presupuestos relacionados con el armamento o con el número de efectivos de las Fuerzas Armadas o la compra de materiales de defensa no quiere decir que toquemos también espacios que siguen siendo fundamentales de desarrollo en algunos lugares muy concretos de nuestra geografía, como en este caso la provincia de Cáceres o la ciudad de Cáceres, para mantener unas infraestructuras que son necesarias también en la dinamización económica. Así que invitamos a la alcaldesa y a la vicepresidenta que hoy se reúnen a que, conocida nuestra proposición no de ley, que ya está en su posesión porque ya ha sido registrada, insten al Gobierno de España a través del Parlamento, a través del Gobierno, activamente y no solo discursivamente, a mantener ese tipo de infraestructuras, y se sumen también a estas 27 iniciativas, a estas 27 enmiendas que hemos registrado en los presupuestos generales del Estado, porque al final son de mayor justicia y de mayor protección para Extremadura. Hay...